Bueno, señores, gracias por estar aquí, por acompañarnos. En especial aquí al profesor Oscilati, por habernos aceptado la invitación para venir aquí. A... Ahora me saludas bien. Qué cara dura que sos, ¿eh? Un entredicho que no es cierto, señor. No, no ha habido ningún entredicho, lo que vos dijiste. Y no tiene nada de buenas hoy día para mí. Uy, vea. No, está delicado. Antes de empezar la entrevista, quiero aclararles algo. A ver. No va a renunciar. Este sujeto que tiene aquí a mi lado. Pues, hombre, tiene su nombre. Hizo un comentario desafortunado en redes. Donde este, bueno, no sé si trabaja, dónde estará, no me interesa tampoco. Donde usted dijo que yo en primer lugar que arrugué. Dijo que soy un c... ¡No! Nada, lo dijo o no lo dijo, porque yo acabo de ver el video que me pasaron mis asesores técnicos. Y el video dice claramente que yo arrugué y que soy un cabrón. Disculpe que arrugué. Yo dije que arrugó en el sentido de que, bueno, te dijo que ya no se iba a hacer el partido con Italia. Entonces, ¿y a vos qué te interesa? No, ¿Voy a jugar yo? ¿Con quién van a jugar los muchachos? Eso es cosa mía, ese es mi trabajo. Exacto. Si juego yo con Italia, no juego con Italia, ¿a vos qué te importa? La costumbre de las personas y los periodistas que se creen sabiondos que van a venir a decirle al técnico lo que tiene. Mira, yo tu comentario me los paso por las Vamos a aclarar las cosas parte por parte. En primer lugar, usted dijo que yo arrugué. Así es, verdad. ¿Lo dijo o no lo dijo? Bueno, señor, yo no arrugo, para que le quede claro. Yo no arrugo. ¡Ta! Bueno, yo no arrugo. Lo único que tengo arrugado en mi cuerpo, por favor, es mi codo, que lo tengo bien arrugadito. La cosa no es con vosotros, señores periodistas peruanos. Pero es la primera vez en mi carrera profesional que estoy en un país donde un pseudo periodista, entre comillas, viene a decirme a mí, al entrenador de la selección, cuando yo cómodamente me he podido quedar en Universitario. Sin embargo, pongo en riesgo mi carrera al tomar una selección que está quebrada. Yo me estoy arriesgando. ¿Es así o no es así? Sin embargo, viene a decir a mí que arrugo y encima que soy un cabrón. Yo de cabrón no tengo nada porque yo soy estreñido, señor. Y si usted duda de eso, me acompañas al baño para que veas que no sale. ¡Ya! ¡Listo, está! Tranquilo. Es que no puede decirme. Sí, tranquilo, señor Jorge Fosilati, por favor. Yo quiero aclararle dos puntos. Uno, ¿qué me vas a aclarar vos? Vos no me puedes aclarar nada, ¿entendés? Yo lo que quiero es que los periodistas hagan sus preguntas para resolverlas. Bueno, ver, muchas gracias. En primer lugar, señor Fosilati, mil disculpas a nombre de todos los periodistas. Muchas gracias. Por el exabrupto. Se nota que usted es un periodista de calidad y que no, y de ninguna manera me faltaría el respeto. Jamás, señor. No solamente porque soy el entrenador, sino porque pinto canas. Así es, señor. Y eso se respeta. Es que este señor saca de cuadro a cualquiera. Señor Fosilati. Porque claro, cuando está detrás de un micrófono y nadie le tiene que contestar, se manda con todo, me dice arrugado, me dice cagón. Y cuando está frente, mire la cara de baboso que tiene.
quisiera proseguir con la pregunta. Compañero, por favor, la pregunta. Señor Fossilati, hace poco nos enteramos a través de los medios de que le habían ofrecido que vaya a la selección a entrenar a Piura en el sol candente, ¿no? Específicamente en Catacaos. Y usted se negó, señor Fossilati. Dígame, ¿tiene algún problema con el p***o, señor? Chicha, pe, chicha, chicha. Eso es lo que provocas con tu comentario tetudo de decirme Imagínate, cuando los periodistas deberían estarme preguntando por los muchachos, por los futuros contendores. Sin embargo, me están hablando de un tema que yo jamás pondría sobre la mesa. Tengo que soportar este tipo de preguntas. Pregunte, señor. Mi disculpa en nombre de todos los periodistas, señor. Que esas preguntas no se preocupe, son cosas que pasan. Claro, pero a mí me gusta hablar con los niños y los niños están. Y quieren ver a llegar al mundial, a nuestra selección y al zumbando de usted va a llegar. Pero por ahí me dijeron que usted es hincha de Kiko, ¿es verdad eso? ¿De Kiko? Sí, hincha de Kiko. ¿Hincha de Kiko? ¿De la vecindad de Kiko? De Kiko. Bueno, yo la verdad nunca he dicho eso, pero ¿por qué usted cree que yo soy hincha de Porque Kiko? Porque todo el mundo dice que todo el día para chusma, chusma. ¡Respeta, hombre, la tana! Colega, por favor. Dios mío, qué papelón. Qué papelón que me estás haciendo pasar con tu comentario. Mirá lo que se ha convertido esto. Sí, ¿ah? Todo el mundo me está cargando, che. Y los periodistas que me están también. No le eché la culpa a los periodistas que vos sos. Hacete responsable de las huevas que hablas. Buena, señor Fossilati. Perdón, ¿vos sos Dayanita? Sí, Dayanita. Qué bueno que te veo. Me he enterado que vas a vender arroz chaufa con cecina y chorizo. ¿Me podés separar unas 10 porciones? Claro, encantada. Yo le llevo con su ají de cocona. Muy bien. Le quería hacer una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta, Dayana? Normalmente cuando usted, después de hacer lo que hace, pues, ¿no? En los servicios higiénicos, ¿usa papel higiénico o también lo acompaña compañito Zumbi? Estamos tratando de capturar a la gorda María Canela. Así es. Por eso hemos decidido cambiar de estrategia. Hemos decidido usar al osito del amor. ¿Quién quiere ser el oso? María Canela, un favor, mi amor. Está sumando. Baja, una gran punta, baja. Yo no tengo. Y cada vez que tú me dices que se te pone la piel de gallina, me da ganas de hacer caldo. Amor de mi vida, ¿quién diría a pesar de los? O sea, tenemos 23 años. ¡Qué grande la tienes! ¡Se nota bien! La cola, por si acaso, mi amor. No te emociones. ¡Se durmió la vieja! ¿Amor, puedo salir? ¡Puedes salir, mi amor! ¿Y cómo has entrado? ¿Qué pasa, don Franquito? Ya soy de la familia, ya. Todas veces pregunto si es verdad, amor. Ya sabes, ¿ah? Al ómnibus. La de Fuxa. No, ya te he separado hasta el cuarto, ya. ¡No! Decime, ¿cómo va la gira? ¡Desgraciado! ¿Qué es eso, Champol? Yo te lo regalo. Llévatelo lejos. Normalmente cuando usted, después de hacer lo que hace, pues, ¿no? En los servicios higiénicos, ¿usa papel higiénico o también lo acompaña con pañitos húmedos? Mira, por respeto a ustedes, señores periodistas, les voy a contestar la pregunta. Yo soy, digamos, chapado a la antigua.
Yo cuando me aseo solo con papel. O sea, no uso pañitos húmedos que usan algunas personas y respeto su decisión. Yo no estoy acostumbrado. Si me pongo algo mojado, tirito. Entonces, solamente con papel seco. Pero eso sí, siempre mi señora me dice que mis calzoncillos están con la frenada de camión. ¡No! Preguntita, disculpe, disculpe, sí, ¿no? Escúcheme, lo que pasa es que le quiero pedir disculpas al pueblo peruano. Usted ha hecho una tremenda campaña en Universitario y estamos contentos que usted ahora esté en la selección. Pero muchas dígame, gracias. La pregunta es... Gracias por tu comentario. Sí, sí, sí. Dígame, ¿usted cambia de calzoncillos diario o por hora lo cambia? Casualmente lo digo por la que más llanta. Pero eso es lo que vos provocás. ¿Pero qué le reclamás si tú lo has provocado, che? Por favor. Señor Fosilati, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Quiero hacerle una pregunta, ¿no? Primero. Sí, pregúntale, te veo un poco nervioso. Claro, no, 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 no. Mira, aquí el único que tiene que estar nervioso es el tarado este que me dijo lo que me dijo. Claro, tú tranquilo que contigo no es la cosa. Y de su parte, mil disculpas también, ¿no? No quería hacer una pregunta, ya que usted es un profesional, años de carrera, ¿no? Y ha viajado por todo el mundo. ¿Usted conoce a Cacá y el Ano? ¿Qué? No, ¿qué? Bueno. Brasileño. He tenido la suerte por los múltiples viajes que hago por el mundo como claro. entrenador de conocer, sí, a esos dos jugadores. ¿Vos lo conocés? No, pregunto. No, si vos me preguntás, creo que tengo derecho a preguntar lo mismo. ¿Lo conoces o no lo conoces? Ahora, señor Fosilati. Te digo una cosa. Yo los he conocido porque por separado. No sé si vos juntos. No, no, yo los he conocido también por separado. Claro, claro, los he conocido también. Mejor toma asiento que estás más embarrado que Pablo Gallinero. Profesor Fosilati. Dígame, señor. Diario El Gallinazo. No, sí, tiene bastante acogida. Dígame, profesor Fosilati. Qué divertidos que son ustedes los gracias, que realmente Roche. Tienen una chispa que les contagia. Gracias. Y eso es lo que me gusta. Primeramente, comentarios positivos, claro. Con diversión, con chistes, claro. No comentarios claro. Que lo único que quieren es perjudicarlo a uno. Exacto, esa es la culpa la tiene ese señor. Colega, colega. No, 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 que tú tienes la culpa, Pepa. La pregunta es para el profesor Fosilati. Dígame, profesor Fosilati, Moreno. ¿Cuántas pitahayas se come para ver el estreñimiento? Le agradezco por la pregunta, señor periodista. Gracias. Como ya les había dicho, soy estreñido. Claro. Y cuando llegué acá al Perú, me encontré con la sorpresa que no toman ningún tipo de medicina para que se suelte, sino que comen esta... Pitahaya. El huevo del dragón. Exacto. Exacto. Mira, la primera vez me recomendaron una. Ya. Me fue más o menos. Ya. Pero después me recomendaron dos. ¿Dos? Y yo, por hacerme el gracioso y como no conozco, ya. Me comí tres. ¿Tres? Ese día dormí sentado en el jardín. ¡No! Porque no paraba. No paraba, así que me quedé dormido. Ya, profesor, tiene que tener más cuidado entonces. Así es. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo, disculpe, de allá yo no soy reportero. Yo No, yo no soy reportero. Soy mecánico de allá, porque yo me he zampado. Entonces, usted escuche, lo que pasa es que tengo un problema. ¿Pero qué hace un mecánico en una conferencia de prensa? Son las cosas del Perú que realmente no comprendo. Entonces, como soy mecánico, tengo un pequeño problema. Me atrevo un motor para repararlo, pero por más que meto los pernos... Pero yo no soy mecánico. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con qué? ¿Qué voy a saber yo decirte? Claro, claro. ¿Qué vas a hacer con tus pernos, con tu motor que no cierra? Lo que pasa es que como usted es experto en guacha floja, por eso le digo... ¡Pero cuál es el problema! ¡Estoy preguntando, pues! Siéntate, Tomás. Nadie te ha invitado, por favor. Pero vos qué reclamás si vos sos el culpable de lo que está pasando. Claro, claro. Por hacer tu comentario desafortunado, exacto. Ahora la gente me está preguntando pelotudeces. No me ha contestado.
Quédate callado mejor. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, por favor. ¿Qué tal, señor Fosilate? Quería hacerle una pregunta. Perdón, lo que tenés aquí es un moco. Porque se ve... Porque veo una bola colgando. Disculpe, es que y me incomoda. No, sí, es un poquito. Es el chicle. Quería hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted...? Lo que tenés en el diente es un perejil. No, 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 no. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? Quería preguntarle si usted en algún momento de su vida ha utilizado un corcho. ¿Corcho? ¿Un corcho? Bueno, en primer lugar, yo no tomo, soy abstemio. Jamás tomaría algo de una botella que tenga que sacar un... ¿Para qué voy a necesitar yo un corcho? Como cuando se le afloque la guacha, pues, ¿no? Oleo, tú estás grande. Pero puede ser, pasa, pasa. Ya nadie respeta, no me dejan contestar, hacen preguntas boludas y todo por la culpa de este concha. Señores, una pregunta también acá de mi parte de la rica cena de Tequitos. Ah, de la selva. Doñañito, sí, disculpe. No tengo el gusto de conocer todavía. No, es muy hermosa la selva, hermano, normal. Allá cuando quiere puede cagarse, no hay problema. Uno habla con educación. La selva es grande, puede ser más de la selva. Hablo bien de sus tierras no, y me contesta de esa manera. No, es que es muy bonito la selva, pues, hermano. Usted cuando va al excusado, o sea, al bañito, a defecar, a defecar, toda esa cosa, ¿no? ¿Usted cierra la puertita o abierto lo hace para que lo vea también, para que ventile ese ambiente, ¿no? Sobre todo como está con la guacha floja, eso huele feo, pues, hermano. Entonces soy yo. Bueno, ya que me están preguntando, les voy a contar gráficamente. A ver, en primer lugar vamos a imaginar que esta es la taza. Cuando yo vengo con el apuro, lo primero que hago, no sé si ustedes hacen lo mismo, yo siempre lo hago, es costumbre familiar, yo no acostumbro sentarme sobre la tapa. No. Ya, o sea, tenemos la primera tapa. Claro, claro. Que es la que tapa el... Claro. ¿No es cierto? Y después viene la segunda tapa, la redondita. La redondita, el picarón que le tapa. Ese picarón yo tengo la costumbre también de levantarlo. Yo no me siento en el picarón. No. Es una costumbre personal. Levanto el picarón. ¿Cómo que me gusta heladito? ¿Qué es eso? O sea, les estoy contando mis intimidades y comienzan las faltas de respeto. No, claro. Bueno. Como les iba diciendo, levanto la tapa, dejo el picarón. Ah, no, levanto el picarón y ya sobre la losa, ahí recién me siento. Me siento, me gusta abrir un poquito. Para tener toda la... ¿Qué pasa, señorita? ¿Por qué se ríe? Yo estoy contando cosas muy delicadas, cosas mías. Para que ustedes me conozcan. Me he visto obligado a contar estas cosas. Yo les estoy contando y usted está risa y risa. No se puede usted burlar de una persona de la tercera. Sobre todo porque soy el entrenador de la selección. Ya tranquilo nomás, profe. Gracias, bueno, gracias, profe. Como le digo, me siento un poquito de apertura. Y en esa comodidad... Ya quedó graficado. Realmente me avergüenza mucho. Yo nunca pensé hablar de estas cosas con los periodistas, pero el comentario de ya ustedes saben quién me ha visto obligado a hablar de cosas íntimas. Mil disculpas. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una preguntita.
Una preguntita. Un pedito. Más adelante. Un pedito. Una preguntita, bro. ¡Alfredo! ¿Cómo le vas a decir? Profe, una preguntita. ¿Usted es de Uruguay o de Chicago? Pero por favor, ¿cómo me vas a decir así? ¿Ah? ¿Cómo me vas a decir si soy de Chicago? Es que oloroso está matadero ese perro. Baja, baja, por favor. Pedito, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, permítame saludarlo, representante de la radio Voces Escolares, en esta oportunidad. Quien le saluda, quien le habla, agradecido en primer lugar, ponemos la selección en sus manos. Quien le saluda, soy de la provincia de Pataz, a 118 metros sobre el nivel mar, o sea, soy de altura. Entonces, allá en la sierra le quiero... Perdón, ¿vos sos el que vende los quesos? Por favor. Sí, sí, en la provincia de Pataz. Ustedes, de repente ustedes no lo saben, sí, pero una de las cosas por las cuales Perú es famoso, sí, es por los deliciosos quesos que se comen aquí. ¿Qué se hace? Sí, sí. Y hace poco he probado el mejor queso para mí del mundo. Señoras y señores, les presento el Chiqui Queso. Bueno, su pregunta. Sí, claro, señor. Son quesitos de Chile. ¿Ah? Entonces, allá en mi tierra, cuando uno quiere, ya que están hablando de esto, si en caso no tiene papel. Cuando uno quiere hacer sus necesidades. Claro, cuando uno quiere hacer sus necesidades y se olvidó el papel o no tiene para el papel, yo le recomiendo que agarre una coronta de choclo y. Nada más. Aquí sí va la coronta. Una coronta de choclo. Levanta todo. Levanta ahí, abre la apertura. Nada más. Aquí va la pregunta. Cuando lo tiene irritado, ¿usa chuño o talco? Pues le da. Ya, cálmate, pues. Ya veo que son dos preguntas en una. Sí, sí, sí. Primero me pregunta el señor si alguna vez me he limpiado con coronta de choclo, también llamada tusa. Tusa. He tenido una oportunidad, varias oportunidades de emergencia cuando viajaba con selecciones por tierra y a veces uno tiene su necesidad. En el apuro de bajar del bus, me olvido del papel higiénico. Y ya habiendo terminado, sí he tenido la oportunidad de, digamos, hacerme la higiene, no con una coronta, pero sí he utilizado piedra. Ahora, si la piedra es porosa, mejor. Hojas secas. Un pedazo de cactus. Se quedaron algunas espinas, pero quedó limpiecito. Y bueno, sí, eso me ha pasado, digamos. Gracias por la pregunta. Pero mirá lo que estamos hablando, che. En lugar de estar hablando de la selección, de los goles, de las posiciones, de los delanteros. Te meto una cacheta. Por favor, mi pregunta, señores, profesor, señores, mi pregunta colegas, es... pero hablen pues con propiedad, hablen del fútbol como ese profesor. Ahora se quiere corregir de lo que dijo. Vayan de frente al reto. Estamos hablando de lo que es el papel higiénico. Pero deja preguntar. Cállate, oye, mira. Lo que estamos preguntando aquí, hablando del papel higiénico, ¿usted qué tipo de papel higiénico usa? ¿Tamaño chico o tamaño grande? Lo digo porque como yo uso tamaño grande, no sé qué tipo de agujero que tiene. Es mi pregunta. Papel toalla. Papel toalla. ¡No, no, no! ¿Qué está haciendo? Digamos que este es un tamaño normal. Claro. Estamos hablando de cuatro dedos. Claro, más o menos. Y normalmente no uso un solo cuadrado, uso más o menos unos seis cuadrados, para que no se me traspase la mano. ¡Ya! Está bien, profesor, está bien. Disculpe que vuelva a preguntar, compañero. Señor, por favor, vos ya preguntó. Ya, ya, ya.
acaba no puede estar preguntando. Me acaba de llegar información. Señor, pero por favor. ¿A quién se le ocurrió llamar a este señor? Profesor, es que me acaba de llegar una información que quisiera que usted me la confirme. Confirme, por favor. Decime de una vez. Es verdad que antes de aceptar, después de Universitario, la gran campaña que usted ha hecho en Universitario, antes de aceptar la selección, tuvo la oferta de un equipo japonés llamado Kagasawa. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de la gracia? ¿Te das cuenta de lo que has hecho de mi conferencia? No ha sido mi intención. De que todo el mundo se burle de mí. Mejor vayamos a la otra pregunta. Aquí, señor. Nosotros somos el grupo Terma. Nosotros somos el grupo Terma. Y combatimos la delincuencia. Y combatimos la delincuencia. Sea hombre o sea germa. Sea hombre o sea germa. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, tres, dos, uno. Policía. ¡Ra! Policía. ¡Ra, ra! Ocho. La tuya, ¿qué dijo la tuya? ¿Qué le pasó, señor? No, disculpe. Su oficial Serrano. Que sea la última vez, señor. Al que le rompieron el. ¿Lo crees gracioso? No. Ah, gracioso eres tú. Sí. Estoy pensando. ¿Que le rompieron qué, señor? Rana. 20 planchas. Plancha, rana. Baja, mierda. 20 planchas. ¿Qué crees gracioso? Estamos con la hora, rápido. Apura, coño de tu. 20 planchas. Vamos, una. Ya está retirado. Ya, una. ¡Una! Ya. Cubiertos. Así es. ¿Me va a corregir usted, señor? Siempre recordando. Vete planchas. Vamos. Un, dos. Sobrado, él sí sobrado. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. ¿Por qué le tiemblan los brazos? No, ¿por qué le tiemblan los brazos? Porque estoy desconcentrado, mi sargento. ¡Descanso! ¡Atención! Media vuelta. Uy. Deben de saber que estamos tratando de capturar a la gorda María Canela. Así es. Conocida delincuente de la zona. Así es. Sí. Pero ha sido muy difícil capturarla, ya que no sale para nada. Así es, rabia. Por más que le hemos puesto seguimiento, la gorda no sale. Así es. Ni a la ventana. Por eso hemos decidido cambiar de estrategia. Porque al parecer ya se dio cuenta que el grupo Terme está detrás de ella. Y como es el mes del amor, hemos decidido usar al osito del amor. Buena idea. Uno de ustedes se va a disfrazar de osito y le va a dedicar un poema a la gorda María Canela para que salga. Muy bien, muy bien. Porque hemos averiguado que es de su debilidad. Un frutero que la tiene como loquita. Ella va a pensar que el osito es mandado por el frutero y cuando salga, ahí le caemos. Perfecto. Ahí lo atrapamos. Señores, solamente tenemos un disfraz por falta de presupuesto, o sea, un solo osito. ¿Quién quiere ser el oso? Lo felicito
porque me gusta la predisposición de todos ustedes para hacer el oso. ¿Qué pasa, hijo? Lo que pasa es que, jefe, yo tengo una pregunta. Ese es un a ver, ¿cuál es la pregunta? Dependiendo del tamaño del oso, pero si quiere un oso Ted, puedo ser yo. Así es. Si quiere un oso panda, puede ser el compañero. ¡Uy! ¡No! ¡Blanca! 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 ¡Tranquilo! Que todo sea por institución. Como yo sabía que se iban a presentar estos problemas... Sí, 20 playas. Cada uno de ustedes va a decir un poema de amor. El mejor poema de amor, ese es el que se disfraza del osito del amor. Vamos con el primer poema. Adelante, señor Farfán. Si tú fueras arroz y yo fuera el frijol, qué buen tacutacu haríamos los dos. Más o menos. No me la mires. Yo me llamo. Ella se llama. Ella por mí se anda. Y yo por ella me ando. No pasa nada, gente Benavides. Será para la próxima. Agente Chiquiplum. Vamos con su poema. ¿Cómo quisiera ser pajarito? Para volar por tu... Perdón, jefe, un rato puedo repetir. Yo le voy a hacer una pregunta a gente Chiquiplum. Cuando usted esté en el campo con la delincuente... Señor, ¿usted va a hablar o voy a hablar yo? Ya, entonces usted no habla. No, habla tú, habla tú. Ya, habla tú. Yo no voy a decir. Yo voy a ser un agente. Pero si yo soy el que está explicando, tú para qué chup te metes. Estaba diciendo, si tú estás en el campo y está por caer la delincuente, tú eres el osito, vamos a suponer que ganes. Estás haciéndola el pajarito, todo. Y le vas a decir, disculpa, me equivoqué. ¡Eso le vas a decir a la delincuente! Pero por eso estamos entrenando ahorita, peje, para que en la acción ya no... O sea, tú eres mi perro que te estoy entrenando, ¡ah! Ya, una más y se acabó, de una vez, a tu pajarito de mierda. A mí no me dé, agente. Espera, que está subestimando a mi pájaro, peje, jefe. ¡Uy! ¡Ah, chico, gracioso! Que puede ser un buen poema. Bueno, ya, tu poema de una vez. ¿Cómo quisiera ser pajarito? Para volar de rama en rama, posarme en tu ventana y hacer mi nidito para que todas las mañanas juegues con mis huevos. Demasiado fuerte, por ahí hay niños jugando, hombre. Tiene que ser algo más o menos. No va. Usted, agente Rosales, le escuchamos. ¡María Canela! ¡María Canela! No soy perro, pero quiero decirte que hoy estás guau. Aunque no lo crean, me ha hecho reír este... Puede que quede. Está María Canela, pero... Puede que quede. Jefe, yo, Pachi, mira, cuando yo voy tengo que hablar más grueso. ¡Agente Diana! ¡Jefe, ra, ra, ra! Tiene que hablar más grueso, efectivamente. Cuando haga el oso. ¡María Canelo! Ya. Y dice así. Este es para ti, tienes que decirlo. ¡Este es para ti, María Canelo! Y esta también. A ver, ¿cómo es su poema? En el jardín de mi casa sembré rosas y escarolas. De tanto caminar, se me escaldaron las... Todo el mundo no tiene por qué saber sus intimidades, señorita, tranquila. Ahora, los de adelante pasan para atrás, los de atrás pasan para adelante. ¡Paso adelante! Comienzo con la gente Serpa. Agente Serpa, le escucho. Si se han de juntar los mares y los ríos, ¿por qué no juntar tus calzones con los míos? ¡Qué vergüenza! Será para la próxima, señorita Serpa. Gracias. Agente Espejo.
¿Está listo? Sí, jefe. Ya, arranque. Quisiera ser Tarzán para ir de rama en rama y caer calato en tu cama. ¡Yo, yo! ¡Yo! Caer gracioso te crees, cama, ¿eh? ¿Tú crees que con eso va a bajar la delincuente? ¡Tienes que ser más amoroso! ¡Tosco! Allá. ¡Agente Diestra! ¡Dígame! ¡Su poema! Poema dice así... ¿Cómo quisieras que seas mi novia para tratarte como una bebita? ¡Lástima que soy tramposo como cuevita! ¿Mami, profe? Un profe. ¡Ah! Ay, te sí me ha gustado. ¿Eh? ¡Aplaudo, carajo! Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Me ha gustado, sí, está muy creativo. Claro, muy creativo. ¿Cómo actúa, yo no? Parece usted libretista en la casa de la comedia. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿se quiere ir? Bueno, ¿qué cosa? Permítame una palabra. ¿Qué ha pasado? Tengo reclamo. No sé si usted se da cuenta, hasta ahora todos estamos haciendo poemas de 1530 por ahí. Sí, así es. Y el señor está haciendo de la actualidad. Mentira. Sí. Entonces, ¿cuál mentira, compadre? No, mira, Martín, ¿qué? No, déjalo, déjalo. Él solito armado su poema, por eso que termina en cuevita, y le pedimos poema y no nos ha querido dar. Perdón. ¿Ha dado usted poema viejo? Nada, no nos ha dado nada. Vemos nosotros de lo que sabíamos. Jefe, mentira. Y está como libretista la... Mentira, jefe. Mentira. Mira, Martín, mire, escuche. Mira, cuando llegue a mi casa, a mi esposa le prenderé una vela. ¡Ay, me había olvidado! Es amigo de Pamela. ¿Ah? O sea que usted es el creador. ¿Nada más? Lo felicito, agente Farfán. Gracias. Pero el señor es el que va a ganar de repente. ¿Usted? Mi chiste sí es del... ¡Agente Cachito, lo escuchamos! ¿Chiste? ¡María Canela! Esto no es chiste, ¿ah? Es poema, te echo mi chiste. Te echo mi chiste, señor. ¡Hable bien! Este no va a aguantar en el oso por la pura... Dale. Muy bien, joya. Le va a sacar varices al oso, él por sacar. ¿Verdad? Me olvidó de decirles... que estos disfraces de oso calientan bastante porque son de espuma. Estamos preparados. Y como se sabe, estamos con 40 grados en la calle. Y esta operación se va a hacer al mediodía, o sea, en pleno sol. ¿Todavía están seguros que lo quieren? Sí, claro, sí. Yo he hecho de oso. Yo he hecho de oso en el circo. Muy bien, escuchamos su poema. María Canela. Ya. Ayer pasé por tu ventana y me aventaste tu bikini. Y con el olor de tu bikini se me paró. Se me paró el corazón. Se me paró el corazón. Vas a fallecer. El corazón, ¿por qué se asustan? Es el corazón. No va, señor, muy grosero. Agente Pepino. ¡De caso! ¡Pam! ¡Caso! Y dice así. Están chocolateando. ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla la luz brilla y se respira mejor? Y en esta apartada orilla no está nada seguro porque viene tu novio y nos pilla. Y la culpa tuviera yo, me dejaría el ojo como yo. Yo diría, la culpa la tengo yo por quererte, vida mía. Ya no tengo que escuchar más poemas. Se cayó la vieja. Para mí, señores, te felicito, ¿ah? ¿Eh? El oso será representado por el agente Pepino. ¡Pepino! ¡Policía! ¡Policía! ¡Rara! ¡Policía! ¡Rara! Somos todos el grupo Terma. Somos todos el grupo Terma. Y combatimos la delincuencia. Pase. Listo, muchachos, listo, en posición. Sí, listo. Cachito. Ya estoy. Listo, listo. No. Dayana. Acá estoy. Dani. Sí, acá estoy. Gaby. Aquí estoy. Escucha, ¿no quieres más tarde que me vista de osito? Estamos trabajando. Ah, ya, ok. Ya, listo. Yuka, ¿todo bien? Sí. Sí, todo. Martín. Ya. Es un gato techero. Ya sabes, ¿no? Ya, otro oso.
Ya, listo, listo. Ya sabes, ¿ah? Listo, ya. Hazle bajar. Ya, ya, ya. Arriba, arriba. ¡María Canela! ¡María Canela, un favor, mi amor! ¡Mira lo que hago por ti en este verano! ¡Está asomando, está asomando, está asomando! ¡Sabes que te amo, María Canela! ¡Este es por ti, bebé! ¡Baja, mi amor, porque te amo, porque te adoro! ¡Este globo representa a mi bobo! ¡Este chocolate es porque mi corazón late! ¡Baja, una gran puta, baja! ¡Sabes que te amo! ¡Te amo, María Canela, te amo! ¡Mira lo que hago por ti, mi amor! ¡Ay, gracias! Me he disfrazado de vos en pleno verano. Tú sabes a cuánto de calor estoy acá. Pero esto lo hago por ti porque te amo, María Canela. ¡Agarra esto! ¿Me amas? ¡Te amo, bebé! A ver, un poema. No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla la luz brilla y se respira mejor, aunque yo no tengo mascarilla. Pero a pesar de todo eso, mi amor, no estamos seguros en esta orilla porque yo soy el hombre que por ti respira. Te amo, María Canela. ¡Qué lindo! Toma tu chocolate, mi amor. ¡Gracias! ¿Sabes que te amo, mi amor? ¡Ey, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Policía! 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 Señores, capturamos a la gorda María Canela. ¡Levántala tú, oye! ¡Levántala! ¿Qué están haciendo ahí, estúpido? ¡Levántala! ¿Qué están haciendo? Así que caíste, gorda María Canela. Oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Cállate, cállate! ¿Cuál gorda María Canela? Mi nombre es María, sí, pero no, no soy Canela, ¿ya? Yo no soy Canela. ¿Cómo que no es Canela? No soy Canela, ¿ya? No soy Canela, yo soy Gutiérrez. ¿Qué tienes? ¿Gutiérrez? ¿Qué tienes? ¿Entonces por qué le dice Canela? Porque vengo Canela en el mercado, mira. ¡Su DNI! Aquí está mi DNI. María Gutiérrez. Abre. ¿Cuál droga? Son los pañales de mi abuelita. Son pañales de su abuelita. Mil disculpas. ¿Cuál mil disculpas? Soy el viejo ridículo. ¿Sabes qué? Te voy a denunciar por abuso de autoridad. Y tú por ponerme el arma. Te voy a denunciar. ¿Quién se la quiere comer? Yo. ¿Qué cosa? Yo sé quién se la quiere comer. ¡Señores! ¡Atención! ¡Habla la policía! ¡Sigan las instrucciones para pasar el control! ¡Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos! ¡Queremos ver los brazos bien alto! ¡Más alto! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Muy bien! Pues, amor, ¿cómo me viste, amor? Ay, amor, pero déjame decirte que cada vez que me cantas se me pone la piel de gallina, linda, así. Amor, biches, camino. Ay, qué romántico. Amor, y cada vez que tú me dices que se te pone la piel de gallina, me da ganas de hacer caldo. Ay, mi amor. Pero, amor, siempre tú todo lo relacionas con comida, mi amor. Ay, amor, pero es así la vida. Pues, amor, aparte, no me cansaré. No me cansaré de agradecerte, amor, que el conocerte ha hecho que mi vida cambie. Oh. Antes, amor, era un mujeriego que salía hasta con 8 mujeres a la vez. Ay, mi amor, ¿y ahora? Ahora salgo con 9. ¡Desgracia! Yo pensé que habías cambiado, infeliz.
soy. Ay, Gárgame, creo mira, que... Mira, mira, ¿quién viene? ¿Quién viene? ¡Ay! 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 ¡Cómo odio! Gárgame. Dime, amor, dime. Ay, Gárgame, creo que de esto de ser novios no es buena idea. No, mi amor, ¿cómo que ser novio no es buena idea, mi amor? Tú sabes que te amo mucho, te quiero mucho. Hasta el fin del mundo. Wow. No, pero si sigues tomando Viagra, nuestros hijos van a salir azules. Por eso te quiero, mi amor. Porque eres la mujer más linda del mundo. Amor, yo sé que... Una vueltita. ¡Anda! Amor, yo sé que tú me amas mucho. Por eso me vas a decir la verdad. A ver. ¿Con cuántas mujeres has dormido? ¿Ah? Antes que tú, solamente una mujer, mi amor. Y dime tú, ¿con cuántos hombres has dormido? Solo contigo, mi vida. ¿Solo conmigo has dormido, mi amor? Sí, porque con los demás no me daba sueño. Amor, amor de mi vida, mi loro de oro, ¿dónde estás? Ya. Ya, todo porque te amo, ¿ah? Ya, ya, amor, ahí está. Mira, ya. Ponte. Ya está. Sí, pues. Ya está. Ya está, mi amor. Todo porque te amo. Amor. Ya está. Amor de mi vida, ¿quién diría a pesar de los... O sea, tenemos 23 años. Es que te amo yo. 23 años juntos, mi amor. ¿Cómo nos queremos? ¡23 años de casado, amor! ¿Cómo nos queremos un montón a pesar de tantos años? ¿23 años ya? 23 años. Uy, entonces vamos a celebrar nuestras bodas de agua. ¿Boda de agua? Sí, pues, es boda de agua. ¿Boda de agua? No, de razón, pues estás todo aguado, ya no puedes nada, ya. ¿Cómo? Ah, no, perdón, amor. Es que, digo, ¿sabes qué te quiero decir? Es que ya no eres como antes, ya. Pero... No. Sí, ¿me estás diciendo que no soy romántico? Ya no, ya, amor, ya. Soy romántico. No, ya no eres así, ya. Vienes, te duermes. Eso sí. Ya, antes no, dices? Antes me agarraba, me tirabas como pegaloco en la pared. Fácil. Era distinto, amor. Ahora ya no hace nada de eso ya. Entonces me gustaría que tú seas más romántico conmigo, amor. ¿Pero cómo? No, mira, te entiendo. Un ejemplo, mira, la vecina, mi Pinky, es mi amiguita, ¿ya? Ella me cuenta todo de su pareja. ¿Ah? Su esposo, por ejemplo, antes de ir a su trabajo, le hace un chiquitín, un rapidingo antes de ir a su chamba. Todos los días. ¿Y por qué tú no haces eso, mi amor? Yo lo he hecho, sino que el vecino me vio y casi me mata. Estoy emocionada, sí, y quiero darte las gracias, mi amor, por traerme en el mejor mes de San Valentín, claro, al mejor hotel de Lima. Y lo mejor, vestido de Avatar, mi amor. Oh, ¡qué lindo, hermoso! ¿De verdad? Sí. ¡Qué grande la tienes! ¡Se nota! La cola, por si acaso, mi amor. No ya, te emociones. Ya, mi amor, tú sabes que tú te mereces esto y muchas cosas más, mi vida. Mi amor, sí, para subir los ánimos, ¿podemos hacer un bailecito? Claro. Elfi, préstame tu celular. No, hazlo con tu celular. No, préstame el tuyo, te he dicho. ¿Pero por qué no hace con el tuyo? Papito, préstame el tuyo, por favor. No, hazlo con el tuyo. Préstame. Ven, mi amor, vamos a posar los dos. Vamos a posar para el selfie, a ver. ¿Y este yape de 280 soles? ¿De dónde salió? Dime. Déjame que te explique. A mí no me expliques nada. Voy a llamar ahorita porque aquí está el número. Déjame llamar. Cállate la boca. ¡Aló! ¡Sinvergüenza! ¡Cara de palo! ¡Dime! ¿Tú por qué estás hablando con mi marido? ¡Dime! ¡Dime! Amor. Sí. Es tu mamá. ¡Ay! ¡Ay!
ho, el día ya llegó. Ay, ho, el día de los enamorados es hoy. Si yo soy tu ratito, ahí viene. ¡Ahí viene! Mi amor, mi besito de hoy, mi vida. No me da mi besito. Déjame traer la escalera. Ay, mi amor, ¿por qué eres así? No, yo te voy a dar tu besito. Dame mi besito. ¡Qué bello, mi amor! Mi amor, si yo soy tu enanito y tú eres mi Blancanieves, ¿qué quieres que haga? Bueno, mi amor, tu trabajo de hoy, mi vida, es hacerme feliz toda la noche, mi amor. ¡Uy! Para hacerte feliz. Tengo unos chascarrillos. Aquí va el primer chistecito. Mira, no, dice que... ¡No, no! No, mi amor, eso no. Me refiero a que me haga feliz de otra forma, mi vida, de otra forma, ¿entiendes? ¿Cómo así? A ver, explícate. A ver. Por ahí hubieses empezado, mi amor. Así que vas a conocerme ahora sí. Vale, vamos, toda la furia que te voy a dar un ratito. Ay, ay, ay. Ven, ven, vamos, mi amor. Venga, vente. Vente, mi amor. Échate, mi amor, échate. Ya, mi amor, échate. Ven, mi vida. Ahí vengo. Échate. Vente, pero cuéntate, mi amor. Ahí vengo. Vengo yo. Pero ven. Sí, vengo. Uy, escúchame. ¡Uy! ¡Tu marido! ¡Oye, ya va, ya va! ¡Tranquilo! ¡Tu marido, tranquilo! ¿Qué va a estar tranquilo? ¡Tu marido es un loco despiadado! ¡Oye, ven, 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 ven! ¿Qué te pasa? ¿Te tengo que decir algo? ¿Qué me vas a decir? Mientras eso viene tu marido, ese es un violento. Es así. ¡Ay, me retiro! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! Tu nanito ya volvió. Mi amor, ¿me querías decir algo? ¿Ahora sí te puedo decir algo? Sí, mi amor, dime. Que mi marido eres tú, imbécil. ¡No, listo, mi rey! ¡Un ratito! ¡Mi amor, no! ¡Mi amor, no! ¡Imbécil! ¡Auxilio! Mi amor. Escúchame, estoy molesto contigo, ¿ah? No, no te engrías. Ey, 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 te estoy hablando, ¿ah? No te me vas a engreír. ¿Por qué me has hecho cambiar así? ¿Justo hoy día? Es que tú sabes que tú eres Superman y tú todo lo tienes de acero. Está bien, mi amor, pero... Mira, ya, ponte alegre, ¿ya? Porque sabes que... Porque sé que te gusta Superman. Mira dónde te he traído. Mira este hotel con esta temática. ¡Qué bonito, mi amor! ¡Claro, pues, mi amor! Pero, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, dime. ¿Tú cómo supiste esta temática de este hotel? TikTok. TikTok, tú sabes que el TikTok todo se ve, todo se sabe. Hice mi reservación por ahí. Ay, ya, bueno, mi amor. Claro, mi amor. Bueno, ya, aprovechando que estamos en este lugar, no vamos a pelear, ¿ya? No, ¿qué, mi amor, ¿qué, no, mi bebé? Yo. Ay, escúchame, ¿dónde habrá un enchufe para cargar mi celular? Detrás de la cama, mi amor. ¿Eh? Detrás de la cama. Oye, oye, oh. Oye, oye. ¿Qué? ¿Cómo tú sabes que detrás de la cama hay un enchufle? Ah, ¿y qué? Un enchufe. No, mi amor, escúchame, porque... Mira cómo está la pared, bien pintadita, bonita. Entonces, un enchufe lo va a hacer ver feo, pues. Por eso lo ponen detrás de la cama. Ah, ya, mi amor. Claro, eso es lo que yo pensé. Bueno, ya está bien, hay que pelear, mi amor. Tú sabes que es un día muy bonito para ti. Tú sabes que te amo. Mira, mi amor, vamos a calmarnos un rato. Ya, mi amor. Y tú sabes que hemos venido en todo ese sol, esa calor que hace horrible. Me ha dado ganas de tomar algo. ¿Tienes sed? Sí. ¿Tienes che? Chiquelo. ¿Qué le tomas tu agüita? Sí. Ya, mi amor. Llama ahí en el teléfono, el 14, para que te atiendan rápido. ¡Ya voy! Fuera por... Oye. ¿Qué? ¿Por qué me pega? ¿Cómo tú sabes que para ir a la recepción tengo que marcar el 1 y el 4? Ah, porque... ¿Cuándo es el día de los enamorados? 14. 1, 4. Esto es un hotel. Vienen enamorados. Me imagino que ese es el número. Bueno, está bien. Claro, pues, pero, mi amor, tú también piensas mal de mí, pero ¿no? Me parece algo raro. O sea, tú sabes que el enchufe está atrás de la cama. El teléfono se marca el 1 y el 4. O sea, me parece algo extraño. Mi amor, por favor, ¿vas a estar dudando de mí? Ay, dime, ¿de tu hombre? No, mi amor, ¿cómo? ¿Cuándo te he mentido yo? No, yo nunca te creí que te vas a... Señor Topito, su toalla de siempre. ¿Qué? ¿Cuál es tu toalla de siempre? ¿Cuál es tu toalla de siempre? ¿Cuál es tu toalla de siempre? Eres un sinvergüenza, eso es lo que eres. Señor, esta le salió más loca que las otras, ¿ah? ¿Eh?
contenta, estás contenta ahora sí. Ay, sí, mi amor, estoy feliz, estoy contenta. Feliz, sí, contenta, sí, hotel, hotel. 500 mangazos me has hecho gastar. Y yo te dije bien claro, lo hacemos en la casa, hemos comprado cama nueva, pero no, todo lo ves, hotel, enferma eres. Mi amor, tan tacaño te has vuelto. No me he vuelto tacaño. Hoy es día del amor. Mira, a mí no me interesa que sea día del amor, día de San Valentín, de Santa Cachucha, la cosa, que son 500 mangazos, estoy aguja. Pero amor, te tengo una sorpresa. ¿Qué, me vas a dar el divorcio? Eso jamás, jamás te voy a dar el divorcio. Te voy a cumplir tu fantasía. ¿Fantasía? Sí, mi amor. ¿Qué fantasía? Lo vamos a hacer en el jacuzzi. ¿Jacuzzi? Sí. Me voy a poner sexy. ¿Sí? Y voy a salir como una sirena. Oye, ¿cuál sirena? Mírate al espejo, parece la ambulancia. ¿Cuál sirena? ¡Dios mío! Amor, ¿qué tienes? Es que me hace renegar todos los días, tragas y tragas. Lo único que sabes es tragar. Ya vengo. Yo no sé la hora que me casé contigo. Mírate al espejo, pareces una mal agua. Dios mío. Ya vengo, me voy a poner bonita para ti, mi amor. Qué bonita te vas a poner, nunca te vas a poner bonita. ¡Se fue la tía! Dios mío, y ahora mi chibola, mi chibola. Y encima el Alfredo está atrás ahí. Ya sé ya. Plan número 3, apefiar a la vieja. Acá está el vinito. Le metemos una para 3 horas. No, mejor me aseguro, le meto 2, pero no se me ve enfriar la vieja, mejor 1 nomás. Ahora sí, listo. ¡Listo! ¡Amor! ¡Sí, mi amor! Ay, amor, ya estoy lista y sexy para meternos en el jacuzzi. ¡Qué rica que está mi vida! Mi amor, me imagino que estás al fierro, sí, ¿no? Tranquila, ay, mi amor, escúchame, mi vida, escúchame. Todavía no te pongas eléctrica. ¿Cómo que escúchame, no? Escúchame. Dime. Escúchame. Ay, dime. Vamos a tomarnos un traguito y nos ponemos calentón. Ahí te beso, y hago todo lo que quieras. Vino con mi mandarina, ya. No, vino no. Tiene que ser whisky, etiqueta negra. ¿Whisky? Sí, con whisky. Ay, ¿sabes qué cosa? Te veo más chibola y te veo bonita. Pero no sabes tú con el whisky yo pierdo el hilo, mi amor. Ahí está, mi amor. Ah, ahí está, a tomar se ha dicho. A ver, mi amor. ¡Salud! ¡Salud! ¡Ay, qué rico! ¡Ah, qué rico! Si uno toma, toma, toma. ¡Qué dulce, mi amor! Sí, toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Toma, mi amor, por favor, toma, de una vez, toma, acaba, acaba, acaba. Ay, mi amor. ¿Qué pasa? No sé qué siento. ¿Qué sientes? No siento mi brazo. ¿No sientes tu brazo? Mi pierna. ¿Tu pierna? Sí, no sé qué está pasando. Y no vas a sentir los cachos que te voy a poner también. ¡Se durmió la vieja! Mi amor. Ahora sí. Sí, mi amor, mi vida. ¿Puedo salir? Puedes salir, mi amor. Ven acá. Mi amor, ¿ya está listo el jacuzzi? Por supuesto, mi amor, que ya está listo el jacuzzi para introducir el Titanic. Escúchame, mi vida. Yo voy a ser tu Jack y tú vas a ser mi Rose. ¡Ay! ¿Y esta momia? No, ya que se duerma la vieja el Titanic, no te preocupes, vamos, mi amor. Señoras y señores, a pedido del público, les presentamos el segundo capítulo de su Telellorona, Las Odiosas Coincidencias. Queremos agradecer al público en general por el super rating logrado la semana que pasó. Nos han pasado el dato que fue la misma Rosa de Guadalupe la que mandó a allanar la casa de JB. Pero igual, amigos, aquí estamos, al pie del cañón. A continuación, les presentamos a los protagonistas de esta historia. En primer lugar está con nosotros Cristian Trampingues. A él ahora le dicen boxeador suertudo. ¡Olé!
porque lo salvó la campana. Este es tan lechero que ahora le dicen Lázaro. Porque resucitó cuando todos lo daban por muerto. Gracias, Cristian. Y ahora está con nosotros Pamela Sorprefranco. A esta le dicen Pitbull. Porque se siente acorralada y te desconoce. También le dicen congresista. Porque nadie le cree. Gracias, Pamela. Y ahora está con nosotros Cuevita, el arrepentido. Después de su llamada telefónica, ahora le dicen Timoteo. Porque le cuenta sus secretos a María Pía. También le dicen obispo. Porque vive en la catedral, pero no deja de visitar las capillas. Y tenemos una yapita. También le dicen aguamarina. Porque toca paloma ajena. Gracias, Cuevita el arrepentido. Y ahora queda con ustedes Pamela Milechi López. Esta es la brava, amigos. Es el ejemplo de la mujer que lucha. Ella ahora le dicen pericote inteligente. Porque hagas lo que hagas, siempre te descubre la trampa. También le dicen carne al cilindro. Porque está recontra asada y botando humo. Gracias, Pamela Milechi López. Y ahora, amigos, les tenemos una sorpresita. Ustedes estarán preguntando, ¿quién es ella? No, amigos. No es el payaso Plim Plim. Tampoco es el payaso Plumilla. Ella es la payasa Yolanda Mentira. Así es, amigos. Gracias a su payasada, a esta hora le dicen pañal de bebé. Porque quedó bien embarrada. También le dicen vendedora de helados de playa sin sombrero. Porque terminó recontra quemada. Gracias, payasita. Y a continuación, amigos, está con nosotros Trampol Santa Marina. A este le dicen José Feliciano. Porque canta con la orquesta, pero no ve nada. También le dicen zapato, taco, aguja. Porque solo la mujer lo sabe dominar. Y ahora, amigos, queda con ustedes Romina Meagachoy. Esta es tan, pero tan celosa que le dicen compañía telefónica. Porque si no cumples con ella, te la corta. También le dicen kriptonita. Porque Superman tenido le tiene terror. Gracias, Romina Meagachoy.
Y ahora, amigos, con ustedes, Carlos Trampén, amigos. Él, cuando tiene mucho calor, le gusta la gordita. Este es más conocido como el alcahuete del bus, amigos. A este le dicen delivery. Le haces un pedido y te lo lleva al cuarto. También le dicen perro de cacería. Porque le lleva la presa a su amo. Gracias, Carlitos Trampén. Y a continuación, amigos, un personaje que no podíamos dejar de poner. Él es Cachito, que hoy día representará al papá. Pero a este señor, por no saber absolutamente nada, no le hemos puesto chapa, porque al papá se le respeta. Gracias, Cachito. Y ahora sí, amigos, y para cerrar, en el centro imbécil, él es el abuelo de barco, amigos, porque no tuvo tiempo de pegarse el pelo arriba. ¿Qué haces acá, tarado? Esta no es tu novela. ¡Retírate! ¡Sal! ¡Lárgate! ¡Sal con ch... Esta historia se inicia en algún lugar de Chimbote, frente al restaurante Las Maru. Ay, carajo, 3 de la tarde y no viene mi yerno, carajo. No, no, mi hijo Cuevita, el mejor jugador que tiene la selección, no es más, ya no es más. Él regresa y arranca 20 puntos, carajo. Pero lo bacán que en el momento que venga a venir con toda la mancha de Huamachuco, me lo va a traer a Pedro que preparó una pachamanca, carajo, y cuando la vendí en la puerta de la iglesia, lo máximo. Julio con el paise. Ojalá que no venga Enrique Espejo, si no chupa todo y ahí si no. ¡Don Franco! ¡Hijo! ¡Don Franquito! ¡Hijo, lo máximo, ya, hijo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Hijo! ¿He entrado? Sí. ¿Y cómo has entrado? ¿Qué pasa, don Franquito? ¡Ya soy de la familia, ya! También estaba preocupado porque pensé que habían cambiado la chapa. No, no. Pero ya no. Hace 2 años que sí. Sigo abriendo con la misma llave. Así que... Si quieres un duplicado, me dice nomás. No, andamos, ¿no? Discúlpeme que estoy un poquito embaladito porque estoy feliz, carajo, de verte a ti. Entonces, ya que estamos picarones, sí. Que venga la rumba, pero que venga métale la rumba, la un pasillazo como el que sabéis. Toma el asiento. Nada en esta vida podrá separarme. Te juro, mi amor. Eso. Ni la misma muerte podrá arrancarme de mi corazón. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Y yo que te amo tanto, a veces pregunto si es verdad, amor. A veces me espanto de este amor sublime que hay entre los dos. ¡Suegro! ¿Suegro? ¡Suegro! Sí. A suero, que digo, suero vamos a necesitar de tanto tomar. No, no, ese es mi... Yo te quiero mucho. Este me lo quiero, ¿tú sabes? Aquí, sí. Somos como familia. Sí. Toma. Sí, porque escuche, estoy...
dime, ¿tú eres casado? Ah, no, 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 se ha hueveado. Hombre. No. ¿Casado? De la puerta para adentro, soltero. Más bien, para que no dude. Sí. Por ahí lo puede vender y se compra un carrito. Madre, por eso. Más bien. Toda la vida tú vas a querer. Escúchame. Sí. Don Franco. Dime. Usted sabe que aquí siempre me van a... A mí nomás me atienden así. Claro. ¿No hay algo para picar? ¿A picar? Sí, pero no hay problema. Ahorita yo mando a preparar, pero acá en el mercado Machuco ya hoy día entra una caballa fresquita. Que ya sé por mucho. Dónde va, ya sé por dónde va. Está bien. Está bien, si le yapeo 280, ¿alcanza? Perfecto. Sí. Ponle 20 mangos más para el camote y la cancha. Rico. Ahora sí, se dan cuenta que tenemos talento para el canto. Sí. Podemos hacer una gran orquesta. ¿Qué tal nombre? Una gran orquesta, ¿sí o y no? Y nos vamos de gira para acabar en Alaska. ¿Alaska? A las cantinas para chupar. Don Mayor, 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 Don Mayor. Don Mayor, porque la menor me fue a casa. Don Mayor, Don Mayor. Ese secreto que llevo con tu hija, nadie lo sabrá. Ese secreto seguirá escondido hasta la eternidad. Aunque ya habló, cochazo. Ya no, ya fue ya. Más bien, que estoy desafinando un ratito. Dale, dale. Que somos amantes, que a escondidas entrega la vida. Que somos amantes sin que se entere el otro. Que fuimos. Mami, ya vengo. Espérate. Ya vengo, don Pan. ¿Dónde vas? Ya me toca matar el gusano. ¡Ya vengo! ¡Ese! Y Cuevita le canta a Cristian Tampingue.
y señores, chicas de la primera fila, ya está con ustedes la gran orquesta intranspasional. ¡Saludos a las chicas! ¡Saludos especial para las chicas del Club de Fans! ¡Por si acaso todos somos solteros, ¿ah? ¡Gordito! ¡El escenario! ¡El señor Yuca! ¡En la guitarra! ¡El señor Pepino! Coros, coros y voz principal también. El señor Trampol. Gracias, brother. En los timbales, el señor Alfredo. Voces y, voces y coros, coros, coros. Señor Percy. Y en la zampoña, el señor Luchito. Por estar en Chiclayo después de mucho tiempo, la verdad, un beso para todas ustedes, chicas. Pero en especial quiero mandar un cordial saludo para la chica de Fucsia, para ti. Dígame, jefe, dime. Mira, ya sabes, ¿eh? Al ómnibus. La de Fuxa. No, ya te he separado hasta el cuarto, ya. ¿Ya está ya? La 202. Ya. Te he puesto chaufa, caldo de gallina, tu gaseosa, dale, todo ahí. Ya, ya sabes. La chica. ¡Para la chica de Fuxa! Encontramos en el bus de las trampas. Adelante. Chicos, un ratito. Ya puedes, compadre. Ahorita arranca el horno, mira. La última verbena y nos vamos, ¿también o no? Pero estamos tres conciertos sin comer, pues también, pues. Mira, yo le uso chaufa a todos, ¿también o no? Chaufa a todos. Compadre. Que estoy esperando una. ¿Una qué? Una cosita, está esperando. Ya te explico. Ya te conocemos, compadre. ¿Qué fue? Ya, jefe. Ya está, ya. Me costó, pero ya la tengo. ¿En el concierto qué te dije? La de Fucsia. La de Fucsia. ¿Me traes la de Fucsia? Chiclayana. Chiclayana. ¿Cómo se llama? Alexa. Alexa. Ya. Claro, jefe. Chiclayana. Tú me señalaste al costado la gordita. No. Sí. No, la gordita ya no. ¿No? Jefe, ¿para qué darme la pe? Ya, vale. Pero no la subas, compadre. ¿La subo, pe? No. A la bodega, ponle a la bodega. A la bodega. Entonces lo voy a subir a la. Chicos, cualquier cosita. Ya está bien. Jefe, sí. Te presento a Alexa. ¡No! Puntos, ¿eh? Vi. ¿Cómo sabe mi gusto, compadre? Ya sabes, Pepe. Alexa, ¿no? Alexa. Alexa, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cristian? Hala, chato. Mucho gusto, te quería conocer. Gracias, yo sé, encantado. Mira, no sé si te puedes sentar a la parte trasera. Ya, claro. Llévame, por favor. Sí. Chicos. ¿Qué? No hay nada, ¿no? No. ¿Qué? No, nada. ¿Qué la mira, compadre? No. ¿Qué la mira, compadre? ¿Qué la mira? No, mirando. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Es bonito o no?
No con confianza, compadre. Yo estoy dando la orden. Sí, sí, sí. Está guapa, está guapa. Es bonita. Es bonita. Ya. Escuche para todos, ¿sabes? Ella es mi mujer, ¿está bien o no? Ya, está bien, está bien. Ya, está bien. Sí, te cacho. Ay, amor, pero no sé. Pero me da como vergüenza. ¿De qué vergüenza? ¿De qué? Bueno, de los muchachos, de los chicos que están acá. Amor, escúchame, mira. Escúchame. Yo soy el niño de la orquesta. ¿En serio? Ellos no saben nada. Ellos son ciegos. Ay, amor, pero no sé. Mira, mira, mira. Chicos. ¿Eh? Sí, sí. A dormir. ¡Despiértense! ¿Ah? ¿Te ves? Ay, estupendo. Tranquilo, no va a pasar nada. Estupendo, mi amor. Sí, chicos. ¿Qué? Mira. ¿Usted ve acompañado? No. ¿Cómo estoy? Solito. Somos una familia. Tenemos confiancito, te amorcito. Un besito, mi amor, antes. ¡No! ¡Ay. Vamos, sí. Está. Chico, va a estar atrás, ¿ah? Ya. Pero una cosita. ¿Qué? 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? Falta uno. ¿Qué? ¿Trampol, dónde está? Está abajo, hablando por teléfono. Ah, tenemos que irnos ya. Es que prendieron el motor, ¿no? Pues corriendo uno. Chamado. ¿Quién va a venir? ¿Cómo de moda? Está subiendo. ¡Apúrame! ¡Trampol! Hola, brother. Tenemos que irnos ya al otro contrato, pues, Trampol. Disculpa, brother. Lo que pasa es que me estaba comiendo un pancito al horno artesanal. Brother, y me metí un horneado. Bro. Siéntate para ir ya. No, un momentito, brother. ¿Qué pasa, Trampol? Tengo un momento, brother. Mira, Cristian. Una de las condiciones que yo te puse para trabajar en esta orquesta es que a mí no me gustan estas cosas, brother. ¿Cosa de qué? Lo estoy diciendo por la chica que está atrás, brother. Ella no es de la orquesta y yo ya sé lo que significa su presencia, man. Es una amiguita, pero tío, tú sabes cómo es, peyacho. Yo no quiero tener problemas con mi Romy, man. Pero ¿por qué vas a tener problemas? Nadie se va a enterar. Se va a enterar, brother. Yo no nací para ser alcahuete, brother. ¿Cómo suena, brother? Yo. ¿Qué pasó? Un ratito, chico. ¿Qué? Pame. A mí no me metas en tus cosas, bro. Está molesto porque no has comido todavía. Sí. Estamos acá, ¿tú? Sí, ya. Chaufa para todos, chicos. ¿Sabes? ¿Qué cosa hay atrás? El sonidista. Sonidista. Pero pregunta. ¿El sonidista, sí o no? Sí. Mejor diga la verdad, bro. No. Señora, ¿sabe quién está? Mira. Es el sonista. Y te lo va a decir una persona muy seria. El señor Enrique Espejo. Es una persona ya de edad. 73 años. No te va a mentir, pues. Señor Enrique Espejo. Está borracho, bro. Gracias, jefe. Lo que pasa es que hay que decir, el que dice la verdad no miente. Atrás está el sonidista. Señora, se lo dice. No vas a desconfiar del señor Enrique Espejo, pues. Es una persona seria. Sí, él es el nuevo, sí. Él cantaba con Amaranta, sí. Sí, ya está ya, dale. No, pero está bien. Ya. Trampol, despídete ya. Si supiera, bro. ¿Por qué pasa? No pasa nada. Te me caíste, brother. Nunca te imaginé en esta faceta, brother. Realmente estoy decepcionado. No pasa nada, Trampol. Mira. Somos una familia. Si mi Romy se entera de que esto está pasando en el bus, me mata, brother. Y todo por tu culpa, brother. Por ser pájaro loco, brother. No pasa nada. Somos una familia. Uy. Este es mi teléfono, brother. Silencio, brother. Es
Es Romina en videollamada. ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, si la acabo de hablar de ella! Ella me llama cada 5 minutos, bro. ¡Pero, pero, contesta! ¡Contesta! Esta relación es diferente, bro. Voy a contestar, bro. Ahí está. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Romy? ¿Qué tal, Romy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor? ¿Cómo va la gira? Decidme, ¿cómo va la gira? Bueno, todavía estamos en el bus, brother. Todavía no salimos, mañas. Amor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes pasar por cada uno de los asientos de tu compañero y grabarlos? Quiero ver, por favor. ¿Por cada uno de los asientos? ¿Pero para qué, bro? La casa amor, ve hazme todo, caso, bro. Hazme caso, por favor. Quiero ver a todos tus compañeros y no, saludarlos. Un ratito, bro. No le puedo seguir mintiendo. Le voy a contar, bro. Mira. Shampoo, ¿qué está pasando? ¿Por qué la abusa? Está bien, brother. Amor, ¿qué quieres que haga? Me dijiste, brother. Te pases en cada uno de los asientos de tu compañero. Quiero verlos a cada uno de ellos, está por bien, favor. Estamos parados. Hola, Romy. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo va la gira? Decídame. Ahí está. Amor, veo atrás un bulto ahí. ¿Qué es eso? Un bulto. Es que no me lo he acomodado, brother. Escúchame, decime quién está atrás en el bus, decímelo. Ya te lo voy a decir quién está atrás, No me puedo seguir. Enfoca atrás, por favor. Se lo voy a contar. No puede. Tú hablas y no fíes, señor. Amor, está atrás está el sonidista. ¿Quién está atrás? Decime, ¿quién está atrás? El sonidista, bro. Así que el sonidista. ¡Atrás estoy yo, Jean-Paul! ¿Qué es esto? ¡Desgraciado! ¿Qué es esto, Jean-Paul? ¡Una fiel! ¡Te has convertido como esto, desgraciado! ¿Qué haces acá, por favor, Jean-Paul? Yo te lo quería contar, bro. Eres igual que todos estos alcahuetes de porquería. ¡Vos no sos así, Jean-Paul! ¡No sos así! ¿Qué te pasó? ¡Pero no te sale bien la lágrima, Jean-Paul! Sí te lo quería contar, bro, pero Cristian no me dejaba, bro. Desgraciado. ¿Tú quieres que todos sean igual que tú? Venga, Romy, no. A ver, llora. No, no es escándalo, no es escándalo. Yo nunca te he fallado, bro. ¡Jean-Paul, escúchame! Es momento que tú decidas. Es momento que tú decidas, por favor, entre la orquesta o yo. ¡Ya lo sabes! ¡Señora Romy! ¡No somos alcahuetes, señor! No, pero ¿qué es lo que causa? ¡Queda con nosotros! ¿Qué? Obviamente. Acabo de tomar una decisión, bro. Siéntete. Realmente mi vida no puede seguir así, bro. Uno tiene que hacer lo que siente. Somos machos. Necesitamos los hombres en algún momento ser libres. Claro, ese ya. Y dejar de depender, man. Ya. Eso es. Me voy con ella, bro. ¡Oye, ahora! ¡Falta uno! ¡Fácil, compadre! ¡Jukuy! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿No hay chamba? ¿Dónde estás? ¿Una fiesta infantil? Ya, vente para acá, papi. ¡Échale, pues! ¡Tenemos un rato! ¡Eso! ¡Vamos, arranca! Y este es un pequeño plus de las dos Pamelas frente a frente.
Benji, qué guapo te ves con tu ropa de patito. Ay, Dios mío. Continúa, por favor. Bueno, sí, yo este verano voy a ir todos los días a la playa porque hace mucho calor. ¿Qué? Ay, no, no, no es así. ¿Sí? No, 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 no. ¡Hala, men! ¡Calor! Ah, verdad, calor. Tienes que, el calor, tienes que gritarlo. Ya, está bien. Pero, no, todo es normal. Es verdad que hace mucho calor. Si quieres que te lo hacía aparte. ¿Sí? Ay, ay, ay. ¿Y por qué gritas? ¿Cómo que gritas? No, claro. ¿Cómo? ¿Pero no estás diciendo que has cambiado de equipo? Sí, porque antes pertenecía al equipo de allá. Ya. Ahora pertenezco al mejor equipo que este. De nuevo, no, no, no. Que es limpiecito. Ya. Desde mí que, digo, que yo le digo, ¿cómo? ¿No dijiste que ha cambiado de equipo? No, curso, está nervioso. No, está bien. Ya. No lo quiero, no lo quiero. Ya, vamos. Quiere agüita, dice. Ah, sí, pero ¿qué vas a hacer si tú que...? Pues bueno, voy a empezar... ¿Ya? Se me fue el wifi. ¿Vendiendo mi queque, no era? Sí, sí. Ya. ¿Qué? ¿Vas a vender mi queque? Sí, sí. Voy a vender mi queque. Ya me decidí vender mi queque. Ya. Ni lo duda. Ni lo duda. Él ha puesto una silla. No, él ha hecho, había una silla vacía. Mis amistades cuando llegué acá me dijeron, porque sufro en realidad de estreñimiento, me dijeron, lo mejor es... ¿Qué pasó? Temblor. ¿Temblor? Ay, no, 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 tranquilo. Sí, temblor, sí, sí. Se está cagando. Ahí queda ya. Temblor, ahí estamos bien. No, pero hay que salir. Sí, voy con los tachos. Hay que salir. Voy con los tachos, los tachos. Estamos bien, estamos despacio, estamos viendo, pero ya está ya pasó. Parece que ya pasó. Parece que no se mueve, no se mueve, no se mueve. Ya, ya pasó, hay que seguir grabando. Pasó despacio. Ya, amor, está bien, está bien, está bien. Hazlo, ya. Tengo que ir, amor, ya. Ya, amor, bueno. ¿Cómo? Rápido, ¿no? Regresa rápido. Ah, ya, vienes rápido. Ahí se va. Ya, amor, regresa rápido. Ya, amor, regresa rápido. Dale. No, vienes rápido, ¿no? Ya. ¡Qué grande la tienes! Se ve, se ve, se ve. La cola, por si acaso. No te me emociones, no te me emociones. Tú sigues. Tú sigues, pues. Claro, porque yo te digo de que la tiene grande, todo, todo, y de ahí tú me dices... Claro. Perdón, perdón, perdón. Falta tu parte, pues. Para yo de ahí decirte... Para de ahí yo decirte un bailecito. Qué grande la tiene. ¿Qué? Ahí recién agarrado. Claro, ya. Ahí recién agarrado. ¡Eso! ¡Gracias, mi amor! ¡Ay, mi amor! Por traerme al mejor... Ay, perdón. En el mejor mes de San Valentín era. Ay, ya, perdón, perdón. La malogré. Esta noche vas a ser mía. Claro, chancho al palo voy a comer. Mi teléfono. No me han dado. No me han dado. A él. Anito ya volvió. Mi amor, creo que me querías decir algo. Sí, ahora sí te puedo decir algo. Sí, mi amor, a ver, dime. Que tú... Ay, perdón, disculpa. Sí. Mi amor, ¿me querías decir algo? Sí, ahora sí te puedo decir algo. Sí, mi amor, dime. Que tu marido... Ay, no, que mi marido, mi marido, mi marido eres tú. Tu marido. Mi. ¡Ya estamos! JB, JB, JB llegó. Llegó y llegó pa' quedarse. JB, JB, JB empezó. Alegría, talento y diversión. JB, JB, JB llegó. Para llevar a todo el mundo la alegría. JB empezó. Familia, mano arriba. Cariñosito a estas dos mujeres con sus globitos. ¿Qué habrá en esta caja? ¿Chocolates? ¿Rosas por San Valentín? ¡No! Son años de cárcel y un par de grilletes. Así es como la Policía Nacional con el grupo Terna han capturado a dos mujeres el día de ayer por... JB, JB,